Hermosos, ¿cómo están? ¡Bendecido! Pero no escuché a todos los niños. Yo voy a contar del 1 a 3 y cuando yo diga, ¿cómo están, niños? Ustedes van a decir, ¡bendecidos! Así que, 1, 2 y 3. ¿Cómo están, niños? ¡Bendecidos, niños! Somos muy bendecidos porque Dios nos da vida, nos da salud y nos da las personas que queremos también. Pero sobre todo nos da de su palabra para que aprendamos más sobre él, niños. Así que yo les invito, vamos a orar. Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Juntemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos, todos con sus ojitos. Padre Dios, te doy gracias porque me das un día más de vida. Gracias por tu amor, por tu cuidado, Padre Celestial. Gracias por protegernos. Danos sabiduría y entendimiento para poder hacer siempre tu voluntad. Guíanos, Padre Celestial, que en esta mañana podamos aprender más de tu palabra y ponerlo en práctica. Gracias, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén. Y lo tengo, mis niños. Así que, a ver, ¿quién me puede decir el tema de la semana pasada? A ver. Muy bien, niño. Testificando del poder de Dios. Una vez más. Testificando del poder de Dios, mis niños hermosos. Así que siempre tenemos que testificar. También quiero darle un fuerte aplauso a los niños de Champarish. Tenemos a Andrew, a Pedro que llamaron. Y no solo ellos, sino que los niños de Trial Farm, los de Jadiel, sus hermanitos, Jaden. Y sé que no solo ellos, sino que ustedes, niños, también van a tener la oportunidad de llamar. Ahí tenemos los números. Pueden llamar a través de Messenger o WhatsApp. Ustedes pueden llamar y será una bendición. Así que, papis, ustedes también pueden ayudar a sus niños. Y saben, van a ganar muchos premios al regresar a las clases nuevamente. Así que, ¿están listos? Hay más, esto es apenas el comienzo. Voy a hacer una dinámica. El que pierda va a decir el tema de la cual estamos hablando, testificando del poder de Dios. Vamos a hacer un trial. Es Simón dice, Simon said. Simon said, touch your head. Simon said, touch your nose. Clap your hands. Ah, ¿vieron? Simon nos dijo, clap your hands. Así que recuerden, el que pierda va a decir el tema. ¿Están ready? ¿Todos? Ok, vean el que está al lado que no hago mistakes y no lo tiene que decir también. Simon said, clap your hands. Simon said, touch your ear. Simon said, jump. Sit down. Ah, Simon nos dijo, sit down. Así que vamos a decir el tema. Testificando del poder de Dios. Otra vez. Simon said, jump. Simon said, touch your toe. Simon said, touch your nose. Simon said, clap hand. Jump. Ah, ¿vieron? No dijo que hagan jump. Así que vamos. Testificando del poder de Dios, niños. Es muy importante siempre testificar. Uno más. Simon says spin. Simon says smile. Simon says be still. Simon says turn around and sit down. Muy bien, mis niños hermosos. Así que ahora vamos a estar aprendiendo el texto. Está muy fácil, así que ¿están listos? Bueno. Hola, mis niños. Me da mucho gusto volver a saludarlos en este día y espero que estén muy listos para volver a aprender un texto el día de hoy. Bueno, ¿cuántos de ustedes están listos? ¿Sí, están listos? Ok, muy bien. Bueno, el texto dice, when I was in trouble, I called to the Lord and He answered me. Psalms 120, verse 1. Otra vuelta, vamos a todos repetirlo juntos y haciendo las acciones también, ¿ok? ¿Están listos?
Okay, dice, when I was in trouble, ¿todos haciéndolo? When I was in trouble, I called to the Lord and he answered me. Psalms 120, verse 1. Okay, todos ahí donde están con sus hermanitos, con sus papás, con su mamá, vamos a hacerlo una vez más. Bien fuerte que todos lo escuchen, ¿ok? Y vamos a repetir el versículo haciendo las acciones también, ¿ok? ¿Están listos? ¿Listos? Ok. Dice, when I was in trouble, I called to the Lord and he answered me. Psalm 120, verse 1. ¿Se lo aprendieron, niños? ¿Sí? Ok. Espero que estén aprendiendo los versículos que les estamos enseñando. Y en español, los que no me entienden en inglés, en español es Salmo 120, verso 1, y lo pueden buscar y lo pueden aprender también, ¿ok? Bueno, niños, espero que les haya gustado ese versículo y que se lo aprendan. ¡Bye! Bueno, mis niños, ¿estuvo fácil el texto? ¡Sí! ¡Claro que sí, verdad! Estuvo bien easy, cheesy, wheezy, como dicen. Así que, miren, a lo mejor ustedes dicen, ah, pero yo no me lo sé en español. Pero papis, ustedes también pueden ayudar a sus niños para que ellos también puedan ganar premios. Y no solo eso, sino que puedan aprender los versículos. Es muy divertido y están cortos. Así que yo los animo, papá, también. Ayudemos a nuestros niños a aprender más sobre Dios. Pero algo nos hace falta. ¿Qué nos hace falta? Los cantos. Yo quiero cantar y bailar. Pero, ¿saben? Para eso necesitamos algo. ¿Qué necesitamos? Nuestras manos, nuestros pies y toda nuestra fuerza y nuestra voz. Vamos a ver, ¿qué necesitamos? Nuestras manos, nuestros pies y toda nuestra fuerza y nuestra voz. Cantar que todos lo escuchen. Así que, si al lado tienes a alguien, excuse me, yo quiero mi espacio, porque yo voy a adorar a mi Dios, yo voy a cantar y usar todo lo que nos ha dado. Así que, ¿están listos? Muy bien. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Compartamos el amor que Dios nos da y cumplamos hoy con gozo lo que Cristo nos mandó. Amarnos unos a otros como Él nos amó. Amarnos unos a otros como Él nos amó. Y amar, amar, amar. Siempre te amaré y amar, amar, amar a Dios, amar, amar a tu prójimo y amar, amar, amar a Dios, amar, amar a tu prójimo. Yeah, 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 yeah. Dios es mi papá, me ha llenado de su amor, me ha llenado de su paz. Papá, Dios es mi papá, y Él ha prometido que a mi lado siempre estará. Por sobre todas las cosas,
mismo te amo, Dios. Por sobre todas las cosas siempre te amaré. Por sobre todas las cosas yo te amo, Dios. Por sobre todas las cosas siempre te amaré. Y amar, amar, amar a Dios. Amar, amar a tu prójimo. ¿Ustedes solos? Amar, amar, amar a Dios. Amar, amar, amar a tu prójimo. Todos para allá. Yeah, 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 yeah. Mi papá me ha llenado de su amor, me ha llenado de su paz. Papá, Dios es mi papá, y él ha prometido que a mi lado siempre estará.
Ahora quiero que pongan mucha atención. Ahí donde están se puedan sentar y escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de la lección. Recuerden, sea el tema, el texto o parte de la lección que usted diga, puede llamar y va a estar ganando sus puntos y aprendiendo la misma vez. Así que, niños, escuchemos lo que Dios tiene que decirnos. Hola niños, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Saben qué? Yo felicito a todos los niños que el sábado pasado, algunos me llamaron, otros me dijeron su texto, me dijeron el tema, algunos me hablaron algo de la lección. Esos niños ya tienen puntos. Si usted no lo hizo, esta semana llámeme en WhatsApp, Facebook o mi número de teléfono, pero llámeme para poder anotarlo. Yo quiero tener a todos ustedes ahí, porque cuando acabe todo esto, usted va a conseguir premios, depende de los conteos que tenga. Yo estoy tan emocionada. Yo sé que ustedes ya se aprendieron el tema el día de hoy, ¿verdad? Ya se aprendieron el texto, ya cantaron, y ahora, ¿están listos para la lección? ¿Sí? No los oigo. ¿Están listos para la lección? Ok. Bueno, vamos a repetir el tema todos juntos, repitiendo conmigo. Testificando del poder de Dios. Dígalo otra vez. Testificando del poder de Dios. Ok. Bueno, miren niños, hoy estaremos hablando de este jovencito que ven acá. Él es José. Dice que José, su papá se llamaba Jacob. Jacob amaba a José, dice, muchísimo, porque lo había tenido en su vejez. Pero José era el preferido de Jacob. Y dice que José era muy feliz con su papá. Su papá le había hecho una túnica de colores. Él estaba tan feliz. Pero sus hermanos no lo querían a José, niños. ¿Por qué? Porque dice que José era un joven que soñaba. Y ellos decían, ese es un soñador mentiroso, y además es el preferido de papá. Y dice que los hermanos lo odiaban tanto a José, que querían deshacerse de José. Y así es de que ellos querían deshacerlo, y bueno, ¿y qué hace como para desaparecer a José? Y un día su papá le dice, ¿sabes qué, José? Tus hermanos ya no están acá, así es de que puedes llevarle comida. Y José, bien emocionado porque él quería a sus hermanos, hoy voy a ver a mis hermanos, y contento, él se prepara para ir a la comida. Y cuando él va llegando, los hermanos lo ven y dicen, ¿ven ese que viene allá? Ese es José. Tenemos que hacer algo, tenemos que deshacernos de este. Y empiezan a planear algo, niños. Y cuando José llega, lo agarran y dice, lo metemos en este pozo, ¿lo ven acá? Lo tienen agarrado y lo van a meter en un pozo sin agua. Y José dice, no, hermanos, por favor, no me hagan esto, hermanitos. Yo los quiero mucho, por eso vine. No, no me maten, no me hagan esto, por favor. Niño José lloraba, lloraba, pero los hermanos lo odiaban tanto que lo único que querían era matarlo. Así es de que lo agarraron, lo metieron dentro de ese pozo, pero mientras ellos están allá afuera, dice que venían unos hombres, dice, esos que vienen allá son comerciantes, ¿y por qué no lo vendemos? Si lo vendemos, hacemos dinero. Así de que mejor lo vendemos. Si lo vendieron a José. Y cuando llegan los comerciantes, se llevan a José, ¿lo ven ahí? Se lo están llevando. Y José está llorando. Dice, hermanos, por favor, tengan misericordia de mí. No me vendan, no me vendan, por favor. Déjenme regresar a casa, déjenme regresar a casa. Y lloraba José. Pero los hermanos lo único que querían es deshacerse. Y se fue José. Estos comerciantes se lo llevaron. Pero esos comerciantes iban a Egipto. ¿A dónde iban, niños? A Egipto, dice que iban estos comerciantes. Cuando llegaron a Egipto, dice que lo pusieron a vender. José ya se había vuelto un esclavo y lo pusieron a ver quién lo compraba. Y lo compró Potifar, el oficial del rey. Este es Potifar, miren. Dice que lo compró él y se lo llevó a su casa a José. Pero cuando José llegó a la casa de Potifar, entre los días iban pasando, las semanas, el tiempo, dice que José empezó a verse una diferencia en esa casa. Todo iba bien, todo prosperaba,
todo mejoraba en la casa de este oficial. Y dice este oficial, wow, algo bueno está pasando con este joven aquí. Yo tengo que hacer algo. Así es de que lo voy a poner a cargo de mi casa, a cargo de todo lo que tengo. Y José empezó a administrar su casa. Pero niño, José era un chavo, un joven bien guapo, pero guapo, que le digo guapos, así como ustedes, los que me están viendo ahí, todos ustedes niños, así de guapísimo como ustedes, era José, era tan guapo que la esposa de Potifar dice que se enamoró de José y dice, yo quiero acostarme con este joven. Ya se enamoró de José, niños. Y dice que un día vino y quiso agarrar a José, que cuando ella lo quiso agarrar, dice que dejó desnudo a José, pero a José no le importó, niños. Él salió corriendo de esa casa y se fue. Y la mujer, bien enojada, dijo, cuando venga mi marido, se lo digo, mi esposo se lo voy a decir. Y cuando llegó el oficial, le empezó a decir cosas. ¿Y saben qué? El pobre de José acabó en la cárcel injustamente. Niño, José fue a parar a la cárcel. José fue a la cárcel, si lo vemos acá, en la cárcel, injustamente. Pero estando en la cárcel, niño, dice que el carcelero se dio cuenta cómo era José y que todo iba bien porque José estaba ahí, que lo puso de jefe. Ahí en la cárcel, José dice que era el que miraba por los presos y todo eso. ¡Wow! ¿Se pueden imaginar cómo Dios siempre estaba con José? En la casa de Potifar, Dios estaba con José, niños. En la cárcel, Dios estaba con José. Y ahora José era el jefe ahí, que miraba a los presos y todo. Pero un día, niños, él dice que ve a dos presos todos tristes. Hagan una carita triste. Así merito como las que está haciendo. Sí sé que estaban esos presos tristes. Y José le dice, bueno, muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué están tristes? No tienen que estar tristes. Y estos muchachos le dicen, es que tuvimos un sueño, los dos tuvimos un sueño. Cada uno con sueño diferente, pero estamos tristes por ello. No tenemos quien nos interprete ese sueño. Y dice José, pues ya no estén más tristes. Dios es el que interpreta sueños. Así es de que Dios, cuéntenmelos a mí y Dios se los va a interpretar. Y empieza uno a contarle el sueño y dice, ¿sabes qué? Yo soñé. Y empezó a contarle el sueño y que José le da la interpretación y el otro cuenta su sueño y José también le da la interpretación. Y como José se lo había dicho, así sucedió, niños. Así merito. Y dice que todo se hizo como José lo había hecho. Y estos hombres vieron que Dios estaba con José. Este hombre vio que Dios estaba con José. Así es de que José les dijo, cuando estén allá afuera se acuerdan de mí. Pero ¿saben qué? Se le olvidó, porque uno murió y el otro quedó vivo. Se le olvidó. Pero José seguía en la cárcel y José no le importaba estar en la cárcel. Él siempre se acordaba de Dios, niños. Él siempre oraba, él siempre platicaba con Dios. Está contigo, le dice. El Espíritu de Dios está contigo. Y el rey está bien emocionado. Y José le dice, ¿sabe qué, rey? Busque a alguien que pueda ayudarlo en este proceso que va a pasar. Le dice el rey, ¿sabes qué? Nadie mejor que tú me puede ayudar, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Así es de que tú eres el gobernador de hoy en adelante. Y vemos ahí, niños, a José siendo un gobernador. Dice que el rey le dijo, ¿sabes qué? Tú ahora vas a hacer lo que tú creas que te tenga que hacer. Te doy mi anillo. El rey se quitó el anillo, se lo puso a José. De aquí en adelante se va a hacer lo que tú digas. El único lugar donde yo voy a mandar es en el palacio. De ahí todo lo que tú ordenes se va a hacer. ¡Wow, niños! ¿Se imaginan? Después de estar preso, ahora José siendo el gobernador. ¡Qué hermoso, niños! ¿Pero saben por qué eso pasó? Porque José, donde quiera que él estaba, siempre se acordaba de Dios y él testificó. Él pudo haber dicho, ay, estoy aquí preso, yo no voy a ayudar nada a ese rey, ni voy a decirle nada.
Pero él no dijo eso, él dijo, yo voy a ir y a decirle a ese rey que Dios es el único que puede interpretar sueños y que puede decirle la verdad de esos sueños. Y por hacer eso, por testificar de Dios, José llegó a ser el gobernador de Egipto. Igual usted niño y usted niñas que están ahí, seamos como José, que a pesar de lo que estemos pasando, porque tal vez tiene crisis en su casa, situaciones en su casa, pero usted diga, ok Dios, yo voy a testificar porque pronto saldré de esto, pronto va a salir de esa situación, y que eso no lo haga quedarse callado, sino que usted pueda testificar a otro del poderoso Dios que sirve. Amén. ¿Está? ¿Aprendieron algo, niños? ¿Estamos listos para contestar preguntas? Ok, me alegra, niños. Esta fue la lección del día de hoy. Los quiero mucho. Estoy esperando su llamada. Que me cuente qué se le quedó, el texto, el tema, parte de la lección. Voy a estar emocionada esperando sus llamadas para anotarlo. Los quiero mucho, mucho, mucho. Dios le bendiga. Bye. Bueno, niños, pudimos ver en la lección que José sufrió. No fue nada fácil. Pero él nos da un gran ejemplo. Él hablaba del poder de nuestro Dios. Y Dios quiere usar tu vida. No importa qué situación tú atravieses, sea con tus amiguitos en la escuela, en tu casa o con tus papás. Dios quiere usar tu vida para que tú le hables a ellos y tú puedas testificar del poder de nuestro Dios a través de ti. Así que, como les dije, pueden llamar. Pueden decirlo sea en inglés o en español, igual su texto, lo pueden decir en español o inglés. Y siempre vamos a poder testificar lo que Dios hace en nuestra vida y ser ejemplo para otros. Así que yo les recuerdo y les invito para el próximo sábado. Fue una bendición estar con ustedes. No vayan a faltar a las 10 de la mañana el sábado. Así que los invitamos y inviten a otros amiguitos.